planetas del sistema solar se reunieron en supremo congreso precisamente bajo la constelación de Acuario. Desde entonces, como secuencia o corolario, empezó la era del Acuario, la nueva era. Sin embargo, es de saberse que en este momento se sienten los últimos impulsos de Piscis, que tratan de mezclarse con los primeros albores de Acuario. Hay una especie de mezcla entre las dos corrientes, la que agoniza y entre la que nace, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que está caducando y lo que tiene sabor revolucionario. A medida que vaya pasando el tiempo, la era del Acuario se irá haciendo sentir cada vez más, más y más. Obviamente, esta era trae grandes acontecimientos. Si observamos rigurosamente la constelación de Acuario, veremos que está gobernada por dos planetas. El primero de ellos es Urano. Es un planeta revolucionario, catastrófico. El segundo, Saturno. Tal mundo está representado en la alquimia por el cuerpo negro, la muerte. Significa, de hecho, el regreso al caos original, primitivo. Esto lo saben los divinos y los humanos. Frente a la constelación del Aguador está la constelación del Leo. Obviamente, el signo de Leo es un signo zodiacal de fuego. Incuestionablemente, el león de la ley sale al encuentro de una humanidad lo suficientemente madura como, y vergonzosa, dijéramos, como para el karma o castigo final. Observen bien la posición de esas dos constelaciones. En la una hallamos el agua, en la otra el fuego. Bien sabemos a través del curso de la historia que el fuego y el agua siempre se han disputado el destino de este mundo. Indubitablemente, así como existe el año terrestre, también existe el gran año sideral. Un año terrestre es la vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Un año sideral es la vuelta o el viaje del sistema solar nuestro alrededor del cinturón zodiacal. Nuestro sistema solar inició el presente viaje bajo la constelación de Acuario, después del gran diluvio universal, que no fue otra cosa que la sumersión del continente Atlante entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. De aquella época, pasando pues con el
nuevo viaje. También se inició la nueva raza, que es la nuestra. Los atlantes perecieron, pero surgió la raza aria. Esta raza surgió desde el instante mismo en que el sistema solar inició su nuevo viaje alrededor del zodíaco. Ese nuevo viaje, repito, se inició bajo la constelación de Acuario. Así como existe el año terrestre, existe el año sidra. El sistema solar ya está concluyendo su viaje alrededor del zodiaco. Acaba de regresar a la constelación de Acuario. Y al final del viaje, incuestionablemente tiene que haber un gran cataclismo. El pasado viaje fue maravilloso. En el pasado viaje existió la raza de los atlantes. Pero concluyó ese viaje precisamente en la constelación de Acuario con un gran cataclismo. El diluvio universal. Ahora, nuevamente concluye el viaje del sistema solar en la mismísima constelación de Acuario. Entonces tiene que haber indubitablemente una gran catástrofe. Hay fenómenos cósmicos que son extraordinarios. Así como el sistema solar viaja alrededor de todo el cinturón zodiacal hasta regresar al punto de partida original. Así también hay un mundo, un planeta gigantesco que hace juego con esta mecánica sideral. Quiero referirme en forma enfática al planeta Hercolumbus. Es un mundo gigantesco, 6 veces más grande que el titán de nuestro sistema solar, llamado Júpiter. Hercolumbus tiene una órbita enorme, pertenece a otro sistema solar, el sistema solar Tilar. Dicho sistema se está acercando peligrosamente a nosotros. Y en cuanto a Hercolumbus, viene viajando, pues, en su órbita, rumbo hacia la Tierra. Está a la vista de todos los telescopios del mundo. En nuestra asociación gnóstica allá en México, tenemos nosotros el mapa. Un mapa oficial, encontrado en una hemeroteca, dentro del Distrito Federal. No se trata, pues, de simples suposiciones, sino algo que la misma, que todos los astrónomos conocen. No hay observatorio en el mundo donde no se sepa, donde se ignore la cuestión esta de Hercolumbus. Cuando aquel enorme y gigantesco planeta se acerque demasiado, se procesarán en nuestro planeta Tierra acontecimientos extraordinarios. Enorme masa, llamada Hercolumbus, obviamente tiene un poder magnético formidable. Traerá por tal motivo el fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Entonces brotarán volcanes por todas partes, acompañados de intensos terremotos. Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron lo siguiente: los hijos del quinto sol, refiriéndose a nosotros, perecerán por el fuego y los terremotos. Esto vendrá a suceder con la llegada de Hercolumbus.
da obviamente el gran incendio universal, preconizado por los mejores videntes. San Juan, el vidente de Padua, Jesús de Nazaret, gran cabildo, Daniel el profeta, Nostradamus, etcétera, etcétera, etcétera. La llegada de Hercólogos causará verdaderamente espanto en todas las latitudes del mundo. Asegura Nostradamus en forma enfática, este gigante de los cielos será visible en pleno mediodía, que vendrá a interponerse entre el sol y tierra, cual este saber provocará un gran eclipse. Eclipse total. Como quiera que la masa planetaria de Hercólogos es demasiado gigantesca, es obvio que tiene que atraer el fuego del interior del mundo hacia la superficie. Por tal motivo tienen que brotar los volcanes por doquiera. Lo más grave es que cada volcán nuevo surge en medio de terribles y espantosos terremotos. Será pues extraño que en aquellos días las grandes ciudades del mundo caigan hechas polvo. Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, etc., etc. Con el máximo de acercamiento de Hercólogos hacia la órbita terrestre, incuestionablemente tendrá que producirse una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y los continentes actuales se sumergirán en los océanos. Por aquellos días, la Tierra toda entera habrá regresado al caos original y primitivo, tal como se puede deducir con la cuando se observa la constelación del Ecuador. Es necesario ese regreso al caos para que desde el fondo de los océanos surjan tierras nuevas, cielos nuevos, como dijera el apóstol Pedro. No está de más, y viene a colación ahora, citar precisamente la epístola de Pedro a los romanos. Dijo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. Pablo de Tarso también dice que habrán cielos nuevos, tierras nuevas. Y lo mismo dice el vidente de Pablo. Así que, en realidad, nuestro sistema solar está concluyendo su viaje alrededor del zodíaco. Algo similar sucedió con la vida de los atlantes, cuando terminó el pasado viaje del sistema solar alrededor del zodíaco, llegó el colon. Entonces se produjo una revolución total de los ejes de la Tierra. Los mares cambiaron de lecho y desapareció la Atlántida entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Ahora, finalizando el nuevo viaje que se iniciara después del diluvio, podemos afirmar en forma enfática que una catástrofe similar se avecina. Si fuera el agua en aquella época la que iniciara la gran catástrofe de los atlantes, ahora será precisamente el fuego el que iniciará la tragedia. Empero, es de saberse
que el demiurgo arquitecto del universo todo lo tiene bien previsto. Como quiera que habrán de surgir tierras nuevas para una nueva humanidad, tendrá que conservarse la simiente, la semilla. Tal motivo habrá de prepararse un núcleo que sirva de basamento para la era del acuario, para la era del acuario, para la edad de oro, para la nueva raza. Ese núcleo estará formado por hombres y mujeres de buena voluntad. Tal grupo será sacado secretamente de entre el fuego y el humo, en la hora del terror, y se le llevará a una isla que existe en el Océano Pacífico. Está tal isla colocada en forma tan estratégica, tan protegida por las potencias cósmicas, que los que allí vayan no recibirán daño alguno. Podrán convertirse en espectadores de la gran tragedia. Les tocará vivir como los nivelungos de la sumergida, ¿no? Entre el vapor del agua y el fuego, porque por aquellos días la tierra toda estará envuelta en niebla, de vapor de agua. Tocará a ellos contemplar con entera claridad el duelo de los elementos durante varios siglos. Entonces, ellos se acabarán de preparar, eliminando radicalmente de sí mismos los defectos psicológicos. Tendrán que reconquistar la inocencia, si es que anhelan o anhelar vivir en la edad de oro, en la nueva edad. Quiero decirles a ustedes en forma enfática, que cuando aparezca un doble arco iris en las nubes por aquellos tiempos, estén debidamente preparados. Lo tomarán como señal y pasarán a vivir tierras nuevas y bajo cielos nuevos, porque estas tierras dejarán estos cielos cargados de tanto veneno, que habrán pasado a la historia. Surgirá una tierra nueva, lo que es la fisonomía geológica de nuestro mundo será cambiada totalmente. Habrán continentes nuevos donde vivirá una nueva humanidad. Vivirá la sexta raza raíz. Nosotros somos gente de la quinta raza. Sexta será muy diferente. Antes de nosotros existió la cuarta raza de la Atlántida. Mucho antes de los Atlantes existió la tercera raza, que fue la Lemúrica, en el gigantesco continente Lemúrico. Entonces se extendía todo el océano. Y antes que los lemures hubieran surgido, existieron los hiperbóreos. Alrededor del polo norte, la herradura es el continente que formaran el polo norte. Y antes que los hiperbóreos surgieran a la existencia, existió la primera raza, la raza protoplasmática, en el casquete polar del norte, que otrora estuviera situado en la línea ecuatorial. Digo así, porque
porque a través del tiempo hay cambios geológicos extraordinarios. Los polos actuales, por ejemplo, ahora ya se están desviando y un día estarán en la zona ecuatorial. Y el Ecuador actualmente se convertirá en polos en un futuro. Eso ya está debidamente estudiado por los mejores sabios. La revolución de los ejes de la Tierra, la verticalización de los polos, etc. Así que nos preparamos para gigantescas catástrofes. Eso es obvio. Un movimiento gnóstico. Nuestra asociación de estudios gnósticos, antropológicos, culturales, solo tiene un objetivo: preparar el núcleo y ha de servir para la futura sexta raza raíz. Este movimiento esoterista, crítico, tiene alrededor de 5 millones de personas en todo el hemisferio occidental, incluyendo a los Estados Unidos, e iniciándose en este momento también en el Canadá. Solamente perseguimos un objetivo: preparar el núcleo que ha de servir para la futura sexta raza raíz. Quiero que ustedes sepan que así como la Tierra tiene 4 estaciones durante el año, son primavera, verano, otoño e invierno, así también cada raza, durante el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco, pasa por 4 estaciones. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Daniel el profeta ve allá en la lejanía un enorme y gigantesco mar, un gran océano, y 4 vientos que luchan y se disputan entre sí la supremacía. Luego, ante su clarividencia, surge la primera vez que parecía un león y que tenía alas como de águila y que le fue dado corazón de hombre. Es la edad de oro. Y luego ve surgir una segunda bestia que parece un oso, que oye a toda la tierra. Y es la edad de plata. Y luego una tercera que más bien parece un esfinge. La edad de cobre. Y luego una cuarta que es completamente distinta a las otras 3, porque es de hierro. Sus uñas y sus pies son de hierro. Sus dientes son de acero. Tritura todo lo que encuentra. Y tiene poder para formar el desorden en todas partes, para destruir la naturaleza y aún para vencer a los santos del Altísimo. Pero se sentó el juez, vino y le quitó al fin su dominio, y el reino le fue entregado a los santos del Altísimo. Esa cuarta bestia es la edad de hierro. Esa edad actual en que estamos, que terminará catastróficamente. Recordemos también aquel sueño que tuviera Nabucodonosor, rey. Veía en su sueño una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos de plata. Su vientre era de cobre, metal, se dice. Y sus piernas y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces Nabucodonosor, rey, llamó a todos los sabios de Babilonia para que le interpretaran el sueño. Cuando ellos le requerían que los diese a conocer, diciéndole: dime tu sueño y lo interpretaremos. Él guardaba silencio.
y solamente se limitaba a responder. Mi sueño no lo fue, no lo digo. Porque sé muy bien que vosotros ponéis dilaciones. En tanto se cambia el tiempo y se mudan las circunstancias. Si sois tan sabios, decidme cuál fue el sueño, qué fue lo que yo soñé. Y luego, dadme la interpretación. Protestaban, naturalmente, todos los sabios diciendo, jamás rey ni príncipe alguno fue tan exigente. Enfurecido el monarca los hizo llevar a las prisiones y a la muerte. Así estaban las cosas hasta que surgió Daniel, el profeta, que entonces se llamara en la tierra de Babilonia Belsasar. Y dijo, yo diré el sueño al rey y daré su interpretación. Claro, Daniel se había preparado con anticipación. Había estudiado en el mundo astral el sueño del rey. Había salido del cuerpo, había investigado ese sueño, de manera que ya estaba listo. El monarca dijo, ¿eres tú capaz de saber qué soñé? Sí, señor. Tú soñaste con una gran estatua. Su cabeza era de oro. Su pecho y sus brazos eran de plata. Su vientre era de cobre. Y sus piernas y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Eso significan cuatro reyes. Que se suceden siempre en la historia del mundo. Claro, indubitablemente. Se refería a las cuatro edades. La cabeza a la edad de oro. Pecho y los brazos a la edad de plata. El vientre a la edad de cobre. Piernas y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido a la edad de hierro, que es en la que estamos nosotros. Parte es fuerte y en parte es frágil. Fuerte aparentemente, pero frágil porque vendrán los grandes terremotos, los grandes maremotos y espantosos cataclismos y acabarán con toda esta perversa civilización de víboras. Esa es la cruda realidad. Claro. Asombrado Nabucodonosor, rey, le hizo ponerle a Daniel túnica de púrpura y sobre su pecho un collar precioso, su anillo, el diamante. Y lo declaró gobernador de todo el rey. Así que las cuatro edades son un eje. En la edad de oro, de una raza, no existe ni lo mío ni lo tuyo. Todo es de todos. Y cada cual puede coger el árbol del vecino sin temor alguno. En el amor, la fraternidad. Todos adoran a Dios, pero en el culto. El ego no existe entonces en los seres humanos. Todos son inocentes, preciosos. Gozan con la belleza de la naturaleza. No hay frontera, no hay ejército, no hay nada que pueda disminuir la felicidad. Todo es de todo. Y lo único que reina soberano es eso que se llama amor. La edad de plata. Comienzan los seres humanos a querer conquistar la tierra. Por eso se representa como un oso. Comienza a avanzar, pero todavía la belleza no disminuye. El esplendor urge por lo tanto. Se rinde, se adora al sol, se rinde. Se canta a los señores de la roca. Se puede percibir a los príncipes del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. La edad de cobre. Comienzan a surgir las guerras. Comienzan a aparecer las fronteras. Así es, tal como está ahora, así ha sido siempre, en cualquier raza. Saben, guerras a muerte, odio, fronteras,
lujuria, degeneración, etc. Caso de la ley. Pero recuerden, en parte es fuerte y en parte es débil. Será en partes de hierro y en partes franco, que es de barro cocido. Y será destruida. Así que, nuestros estudios nosotros, lo que queremos es prepararnos. Ojalá todos y cada uno de los aquí presentes pudiera ingresar a ese núcleo precioso, que ha de servir como basamento para la futura edad de oro. A la edad de oro corresponde el Evangelio de San Lucas. Es el Evangelio según la luz, el Evangelio solar. Símbolo de tal Evangelio es el toro alado, la tierra regenerada, purificada, después de tanto dolor. La época actual está perfectamente ilustrada con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio según la ciencia. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Mateo? Cuando vienes a Jerusalén, rodeada de ejército, que haya pestes y terremotos por todas partes, enfermedades desconocidas, etcétera, 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 es porque la gran catástrofe se acerca. Y a veces, eso dice que en síntesis Mateo. De manera que Mateo, según la ciencia, nos indica que la catástrofe está a las puertas. Se acerca. Obviamente, es necesario regenerar la tierra, transformarla. Porque nuestro mundo tierra está en estos momentos pasando, o procesando, si dijéramos, de acuerdo con la ley de la entropía. ¿Cuál es esa ley? Observen ustedes, por ejemplo, a dos marmitas llenas de agua. Una con agua caliente, otra agua fría. Coloquen esas dos marmitas cerca la una de la otra, junto, tocándose entre sí. Y verán ustedes procesos involutivos y desordenados en el agua de las marmitas. ¿Sí? Estas aguas quedan igualadas. Eso en química se denomina entropía. En estos momentos, por ejemplo, la atmósfera está contaminada por el smog. No solamente en las grandes ciudades, sino en los campos, en las montañas, en todas partes. Ya en los bosques más profundos no vemos el cielo tan azul como hace 50 años. Ahora tiene un azul plomizo, ligeramente grisón. Y esto en los lugares más lejanos de toda Europa. ¿Qué diríamos en la ciudad? Pensemos en el smog de Londres. Y si ir tan lejos en el smog de nuestro Distrito Federal, en México. Es gravísimo, los mejores sabios han dicho que continuar este smog antes de 40 o 50 años, una enorme cantidad de humanidad habrá perecido debido al smog. Ríos están contaminados. Peces han desaparecido. Ya no encuentran unos ríos de agua pura de vida donde pudiera bañarse. Todos están contaminados. Los mares han sido convertidos en enormes basureros. Y las especies marítimas están desapareciendo por contaminación. Tierra toda que antes producía ricos frutos en abundancia para sostener a todas las criaturas, se está esterilizando. Ahora recorremos enormes extensiones de terreno, convertido todo en desierto.
sabores químicos aparentemente magníficos, a la larga terminan por esterilizarla. Al paso que vamos, de acuerdo con la ley de la entropía, pronto se habrá igualado todo. Si pensamos en nosotros, si no trabajamos sobre sí mismos, si no luchamos por transformar nuestra mente, por transformar nuestras emociones, llegará un día en que todos seremos igualmente pervertidos. Y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, nos habremos igualado de acuerdo con la ley de la entropía. Así la Tierra entera toda tiende a convertirse en una luna, y nosotros todos, involucionando con nuestras mentes desordenadas, con nuestras pasiones animales y bestiales, con estos deseos, dijéramos, o emociones de tipo inferior, como quiera que no trabajamos sobre sí mismos. Estoy hablando esta vez en nombre de toda la humanidad. Obviamente llegará el día en que quedaremos igualados, y apenas si habrá diferencia entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos. Esa es la ley de la entropía universal. Se necesita una transformación de la Tierra y del hombre. Pero esta transformación solamente es posible mediante un gran sacrificio, mediante un gran holocausto. Solo mediante el sacrificio es posible que una energía inferior se convierta en una energía de tipo superior y diferente. Observemos, por ejemplo, el combustible que pone en movimiento a una locomotora. Este es sacrificado en aras de la velocidad, en aras de la fuerza motriz que impulsa el tren. El sacrificio es indispensable para transformar una fuerza inferior en algo distinto, en algo superior y diferente. Si la Tierra no pasara por una gran catástrofe, si no hubiera el sacrificio, si todo lo que aquí estamos diciendo resultara falso, entonces la Tierra toda, dentro de poco tiempo, estaría convertida en una nueva luna. Las especies marítimas morirían por contaminación. La humanidad entera desaparecería por contaminación, por hambre. Tierras actuales convertidas en arena, en un Sahara, en un desierto. Sería imposible toda vida. La ley de la entropía se encargaría de igualar todo, hasta hacer de este planeta una luna más. Pues, catástrofe. No solamente es un hecho que ya conocen los astrónomos, que viene, pero que ellos no lo preconizan demasiado, porque les está prohibido hacer escándalo con el propósito de evitar la psicosis colectiva, sino que además es una necesidad. Trágica, ¿verdad? Pero indispensable. O perece la Tierra, o se transforma. Los planes de la Fraternidad Universal Blanca se sabe que la Tierra se transformará. Las Sagradas Escrituras afirman que se transformará. No solamente las Escrituras bíblicas, sino también las Sagradas Escrituras de otras grandes religiones. Siempre se ha dicho que se transforma. Que pasará por una gran transformación. Y esa transformación solamente es posible mediante un gigantesco sacrificio, mediante un gran holocausto. Y la actual está agonizando. Si lo más grave es que la humanidad no se da cuenta de ello. Se dan cuenta que de los mares están pereciendo las especies. No se dan cuenta que en los ríos están desapareciendo las especies. No se dan cuenta que se está esterilizando nuestro mundo, que está agonizando.
Añádese a eso las explosiones atómicas subterráneas. Absurdo meterle bombas atómicas al interior de la casa. Yo creo que a ninguno de ustedes se les ocurriría bombardear su propia casa. ¿Cuál de ustedes tendría la necesidad o la tontería de llegar, de meterle una bomba de dinamita bien fuerte a su casa? ¿Y de hacer una excavación en su casa para luego meterle una bomba? ¿Su mismo domicilio? ¿Llevar los científicos eso están haciendo, bombardeando este domicilio? Esta pequeña, este pequeño planeta que se llama Tierra y en el cual vivimos todos. Lo más grave es que lo están haciendo sin consultarnos. Arbitrariamente, no nos han consultado. Si nos consultaran, estoy seguro que todos nosotros protestaríamos. Lo están haciendo así, en forma dictatorial, porque sí. En estas condiciones, este planeta Tierra está agonizando, sometido a una gran destrucción, a una devastación inmensa. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos a alguien que está agonizando? Cuestionablemente, su final está cerca, ¿verdad? Muere y el doctor tiene el certificado de defunción. Pero no queremos darnos cuenta que este gran organismo Tierra está agonizando. Que a la vista está cercano a su final. De eso sí no nos damos cuenta. ¿Cuán dormida está la humanidad? Así pues, observen ustedes la constelación de Acuario, gobernada por Saturno. Y Urano. Urano, el planeta de las catástrofes, atómico, revolucionario, terrible. Saturno, el símbolo de la muerte. El esqueleto ese con la guadaña. También Saturno simbolizado en la alquimia con el famoso cuervo negro de la muerte. El regreso al caos original, primitivo. Es necesario que regrese esta Tierra al estado caótico, al caos. Que dentro de ese caos surja una nueva Tierra regenerada, simbolizada con el toro alado del Evangelio de San Lucas. Así que los tiempos del fin han llegado. Y estamos en el antes de la gran catástrofe que se avecina. Habrán muchas guerras a muerte. De pronto vendrán revoluciones sangrientas en distintas naciones del mundo. Y vendrá la tercera guerra mundial. Será un verdadero holocausto atómico. Se multiplicarán las enfermedades por todas partes y no habrá cómo sanarlas. Debido al abuso de la física atómica, habrá un instante en que vendrá la descomposición del átomo en cadena. Y los científicos no podrán controlarlo. Cuando el cosmos se acerque demasiado, olas inmensas serán atraídas precisamente por la fuerza magnética de aquel planeta. Olas del inmenso mar. Olas como jamás se habían visto. Y azotarán las playas. Y un sonido extraño saldrá entre el fondo de los océanos. Por aquellos días, las gentes andarán por las calles como locas, porque la energía nuclear contaminará el fósforo del cerebro. Y las gentes, medio demente, harán aparecer en el escenario del mundo escenas dantescas. Maquiavélica, obvio. Afortunadamente, con el máximo de acercamiento del Cosmos, terminará esta tragedia dantesca. Se le marcará el punto final a la raza aria. A nuestra raza es la aria.
mares cambiando. De hecho, definitivamente se sumergirán a los océanos en el fondo profundo. Afortunadamente, todo está previsto como ya les he dicho. Y habrá un lugar para el núcleo selecto que servirá de fundamento a la futura sexta raza Rai. Estamos pues ante el dilema del ser o del no ser de la filosofía. O nos transformamos o perecemos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque nos creamos muy santos todos y cada uno de nosotros, en verdad que no lo somos. Antes bien, aunque parezca increíble, en el fondo todos somos terriblemente malignos. Esto que estoy diciendo puede ser conocido poco a poco a través de nuestra psicología revolucionaria. Un libro escrito en relación con nuestras características psicológicas. Me refiero al Tratado de Psicología Revolucionaria. Libro que ojalá conocieran aquí los hermanos para que pudieran trabajar conscientemente sobre sí mismos. Hasta aquí mi plática de esta noche. Ahora, con el mayor gusto, daré oportunidad a los hermanos asistentes para que hagan preguntas en relación estricta con el tema que hemos planteado. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. ¿Cuándo empezará este final? Los tiempos del fin, o el principio del fin, ya comenzó. Estamos al principio del fin. Por donde quiera hay guerras y rumores de guerra, enfermedades desconocidas, degeneración y catástrofe. Así que ya empezó el final. ¿Alguna otra pregunta? Las personas que se salvan físicamente o en estado de... Pues el núcleo de sobrevivientes que servirá de basamento para la futura sexta raza raíz, que entre paréntesis será llamada la raza de Corati, será sacado precisamente de entre el humo y las llamas en su momento preciso. Es decir, antes de que termine todo este escenario que sirvió para la futura, para la quinta raza raíz, será llevado físicamente por los procedimientos a la isla, una isla que existe en el Pacífico y que yo la conozco. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a preguntar allá. Pues los que serán trasladados a la isla serán sujetos que hayan disuelto por lo menos el 50% del ego animal. Por lo tanto, estarán más o menos despiertos. Se les llevará pues a donde se les debe llevar. Allí vivirán hasta el tiempo que deben vivir. Desencarnarán y volverán a tomar cuerpo allá mismo en la isla. Y volverán a desencarnar y volverán a tomar cuerpo allá mismo en la isla. Y en cada una de esas existencias continuarán con el trabajo de perfeccionarse. En cuanto que recuerden la catástrofe, pues eso depende del grado de conciencia que cada cual haya alcanzado. Una persona consciente pues tendrá que recordar todo. Una persona medio consciente recordará menos. Todo depende de la capacidad conscientiva de cada cual. Correcto. La fuerza gravitacional, al estar en el sol,
afectará exactamente de acuerdo con el plano que nos han, el mapa cosmológico que nos han entregado los astrólogos. Y de acuerdo con los cálculos matemáticos que ellos han hecho, afectará fundamentalmente a la Tierra. Y en forma secundaria, afectará a Urano, a Júpiter y a Marte. De manera que va a ser verdaderamente catastrófico. Pero fundamentalmente la Tierra será la que recibirá el principal impulso, la que recibirá los mayores, las mayores catástrofes. ¿Puedo preguntar? Claro. Maestro, él habló de un eclipse total debido precisamente a la presencia de un planeta, ¿verdad?, entre el Sol y la Tierra. Así es. Así es. Habrá un eclipse total. Y ya Miguel de Nostradamus lo advierte claramente. Se dice que por aquella época habrá un gran eclipse total. Nostradamus piensa que esto puede acaecer en el año 1994. Nuestros astrónomos difieren un poco con la fecha. Los astrónomos piensan que esto puede acaecer en el año 2400. 400. A mí se me dijo que sería en el 2000. Sin embargo, Nostradamus es terriblemente peligroso, porque nunca ha fallado, y eso es lo grave. Si hubiera fallado alguna vez, podríamos tener una especie de esperanza que no fuera tan cerca. Pero no se conoce hasta ahora la primera falla de Nostradamus. Anunció la Segunda Guerra Mundial con tal precisión, causó asombro a todo el mundo. Dijo hasta la fecha exacta, la cantidad de años que duraría. Y aún más, mencionó hasta el nombre de Hitler y lo llama el revoltoso. De manera que lo grave es que Nostradamus nunca se equivocó. Eso sí es lo que me tiene a mí francamente bastante preocupado. Además, el Colobos ya está ante la vista de todos los observatorios del mundo. Si no se habla públicamente de eso, es precisamente porque los astrónomos están prohibidos de hacer escándalo. Se les prohíbe no llevar a la humanidad a un estado de psicosis colectiva. Pero yo tengo, tenemos allá en la exposición los mapas que ellos mismos han trazado, los astrónomos. De manera que el asunto es de conocimiento totalmente oficial. Eso es lo grave. ¿Cuál es la dirección del planeta? Pues el planeta Colobus gira, tiene su órbita alrededor del Sol Tilar. Y en cuanto a la dirección que llevan, órbitamente marcha, obviamente marcha hacia la órbita terrestre. Se sabe que pasará por un ángulo del sistema solar. Ya está debidamente calculado. ¿Podemos nosotros verlo con un aparato? No sé, en aquellos días será visible, dicen que en el 99, o antes del 99, ya será visible públicamente. Y se verá en pleno mediodía. Y eso va a ser gravísimo. ¿Alguna otra palabra? Se habla de que hay extraterrestres mucho más adelantados que nosotros. ¿Nosotros alguna vez vamos a llegar a ese nivel y por lo que podamos salir de ahí? Ciertamente hay habitantes en otros mundos. Algunos pueden estar más adelantados que nosotros. Otros pueden estar como nosotros. O en peores condiciones. De todo hay en un universo que no tiene límites ni orígenes. Lo que sí puedo asegurarles es esto. Y aquellos extraterrestres que pueden viajar de galaxia en galaxia son verdaderos dioses hombres. Esos otros que solamente pueden viajar por el sistema solar son hombres en el sentido más completo de la palabra. Los que pueden viajar por nuestra galaxia, por nuestra Vía Láctea exclusivamente, son hombres trascendentales, pero que todavía no han llegado al estado de superhombre. La conquista del espacio es para los hombres verdaderos, o para
los superhombres, jamás para el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. Si consideramos nosotros el estado en que nos encontramos, aunque nos parezca muy duro, debemos aceptar que somos hoy por hoy animales provistos de intelecto. Quitémosle el intelecto a cualquier persona, a ver qué quiere. La pura bestia. Stop. Somos animales provistos de intelecto. Animales intelectuales. Eso de que somos ya hombres en el sentido trascendental de la palabra, eso es demasiado, eso es exagerarla, ¿no? El hombre es el rey de la creación. Un pequeño grupo de hombres pudo paralizar totalmente a Estados Unidos y al Canadá. Ese pequeño grupo de hombres pudo hacer un apagón tan terrible que paralizó a los Estados Unidos. Una nación tan orgullosa, tan poderosa, pues fue herida de muerte. Es decir, que los gringos poseen sus formidables cohetes, pues, y sus máquinas de toda especie. Todo eso es movido por electricidad. A la hora que les falló la electricidad, ¿con qué mueven todo eso? Este pequeño grupo de hombres paralizó a los Estados Unidos. Nada más que los cuacos pudieron paralizar a la poderosa nación de Estados Unidos. Me refiero a un pequeño grupo de extraterrestres, verdaderos hombres. Se acercaron con una nave y paralizaron a los Estados Unidos. Todos ustedes recuerdan perfectamente el apagón de Nueva York. Se produjo tan grande escándalo. No hay duda de que entonces fue debidamente fotografiada la nave que produjo el apagón. En aquella época se inició la investigación en los Estados Unidos sobre esta cuestión de los platíbulos o discos voladores. Ahora ya ni se quiere hablar nada de Estados Unidos. Claro, los gringos se sintieron incapaces de seguir investigando. Y por otra parte, lo que hicieron no quieren llevar a su país al estado de psicosis. Pero hechos son hechos. Y ante los hechos tenemos que rendirnos. Puñadito de hombres paralizó a la poderosa nación estadounidense. El hombre es el rey de la creación, el amo del universo. Ahora, ¿nosotros podremos hacer igual? Si nos reunimos cuatro de nosotros, ¿lograremos paralizar a la poderosa nación gringa? Siento que un solo hombre tiene poder sobre el fuego del universo, sobre el aire, sobre las aguas, sobre la tierra, porque es rey. Y si no es rey, no es hombre. Yo no puedo concebir un hombre que no sea rey de la creación. O es rey o no es hombre. Y la cruda realidad es que nosotros somos únicamente meros animales intelectuales. Pero vamos a permanecer siempre en ese estado. Eso depende de nosotros. El sol está haciendo un gran experimento. Un experimento terrible. Quiere crear hombres. Logró crear algunos en la época de Abraham. Logró hacer cierta buena cantidad de creaciones durante los primeros 8 siglos del cristianismo. En la Edad Media hizo algunas creaciones. Y en este momento intenta hacer nuevas creaciones antes de que perezca la raza aria. Ha depositado el sol en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes del hombre. Si nosotros cooperamos con el sol, esos gérmenes pueden desarrollarse. Entonces se forma el hombre dentro de nosotros, en la misma forma en que dentro de la crisálida se forma la mariposa. Pero hay necesidad de cooperar con el sol. Cuando la gente pierde interés por las ideas solares, el sol también pierde interés por la gente. Y la destruye porque no le sirve para su experimento. Actualmente la raza humana ha perdido todo interés por las ideas solares. Se ha vuelto terriblemente lunar, terriblemente mercantil. Y es obvio que por tal motivo el sol la va a destruir. Tendrá que crear una nueva raza para continuar con sus experimentos. El sol ha creado toda esta delgada capa, dijéramos, de vida orgánica sobre la superficie del mundo.
esa delgadísima película de vida orgánica tiene derecho a recoger el fruto de su trabajo. Él quiere cosechar, con justa razón, un grupo de hombres solares. Desea el sol cosechar hombres solares. Si nosotros cooperamos con el sol, los gérmenes para el hombre se desarrollarán dentro de nosotros y nos convertiremos en verdaderos hombres en el sentido más completo de la palabra. Convertirnos en hombres es extraordinario. El hombre es el rey verdadero, el rey de la creación, de la creación. Ya les dije a ustedes que cuatro hombres nada más pudieron herir de muerte a los Estados Unidos por el apagón de Nueva York. Desarmarlo. Desarmaron a la poderosa nación estadounidense. Cuatro hombres. El hombre es poderoso. Es el amo.